Buenas noches, alumnas. Un gusto saludarlas. Estamos ya a inicios de esta nueva semana de un nuevo mes. Les comento que en esta semana también estamos llenas de celebraciones porque se celebra el Día del Maestro, ¿no? Justo el día 7. Así que vamos a estar muy bien festejadas también. Igualmente, vamos a dar inicio a la clase, pero antes de que podamos empezar, nos vamos a dar unos minutitos para que puedan ingresar las demás participantes, los demás participantes y poder dar inicio a la clase del día de hoy. Hoy día nos toca el tema sobre la resolución de conflictos. Así que vamos a esperar, recién somos 20, ustedes son el más todavía, ¿no? Acá solamente estamos ni siquiera en la mitad, así que mientras van ingresando, vamos a esperar un ratito a las demás y demás participantes para la clase del día de hoy. Y como estamos de fiesta, porque estamos en esta semana de este pequeño sonido que nos invita a bailar y a motivarnos también. Así que buen inicio de semana para cada una de ustedes. Patricia, Sarit, Deidre, qué bueno, Yasmín, René, Vanessa, Carlota, Cristina, Mónica, gracias por la presencia el día de hoy. Así que vamos a dar inicio a la clase. Hoy día, como les comentaba, trabajamos un tema muy interesante que tiene que ver con la resolución de conflictos, ¿no? Mientras vamos esperando también que sigan ingresando los demás participantes, vamos a ver qué es lo que tenemos a continuación. Lo que tenemos es esta pequeña actividad que nos va a ayudar mucho. Esta es una dinámica más que todo para ustedes. Lo que nos dice es colorea tu pez del enojo. Vamos a trabajar un poquito este tema de las emociones. Entonces, nada enojado es de color verde. Un poco enojado, rojo es el netamente muy enojado.
En todo caso, lo que ustedes van a hacer, tal vez con su color, tal vez mentalmente, o tal vez van colocando las iniciales, ¿no? A y R, según lo que nos indican, ¿no? ¿Cómo te sientes dependiendo de las situaciones que se les están mostrando a continuación? La 1 tiene que ver si alguien me molesta, qué color ustedes podrían colorear. El 2, alguien me da órdenes. El 3, alguien rompe mis cosas. El 4, alguien no me deja jugar. El 5, alguien me gana en un juego. 6, alguien choca conmigo. 7, alguien se pone en mi camino. Y 8, alguien me critica. Lo que ustedes van a hacer es, vuelvo a recalcar mentalmente, o tal vez con sus dibujos o con sus colores, pero van coloreando, segundando estos pececitos. Y acá vamos a descubrir en qué situaciones obviamente nos enojamos más, nos enojamos menos y un poquito nada más, ¿no? Así que estas son las consignas. Trabajen ustedes dentro de tal vez una hoja reciclada, un cuaderno, y nos va a ayudar mucho a representar nuestros momentos de enojo, ¿ok? Así que tómense su tiempo y las personas que lo tengan listo, si gustan, me levanten la manito y podamos compartir cuál ha sido la reflexión o cuál ha sido pues el desenlace de los colores, ¿no? En todo caso pueden ser uno rojo, dos verde, tres amarillo, dos, cuatro rojo, nuevamente cinco verde, 6 verde, 7 verde, 8 amarillo, así sucesivamente, ya para que se nos haga más fácil. Listo, entonces vamos a empezar. Tómense su tiempo, analicen muy bien. Lista y van flor que le va a corresponder. Bien. Muy bien, estamos aumentando, somos 46 participantes. Ya está. Y las personas que lo tengan listo, lo pueden compartir, nos pueden, por ejemplo, acá Maite nos escribe un amarillo. Si gustas, quieres compartir en el chat, te sugiero que escribas todo de corrido, ¿no? Uno amarillo, dos verde, tres rojo, cuatro amarillo, así todo de corrido. Cuando ya lo tengan listo, solamente le dan clic para que pueda aparecer todo, toda la lista. Ya está, a ver, muy bien, ya está, lo tienes listo, lo quieres compartir. Si gustas, levantas la manito. Todavía no, así que vamos a ir esperando. En función de estas situaciones, ustedes van a ir identificando si nada de enojado, un poco enojado o muy enojado. Véanlo, vean ustedes. El tema de hoy es muy interesante, les comento, porque constantemente tenemos cierto tipo de conflictos como lo que les estoy presentando el día de hoy y en función de ello podemos elegir una alternativa. A ver, nos va mencionando si ya lo tienen listo, todavía no. Y si ya lo tienen listo, si alguien desea compartir, con mucho gusto los estamos escuchando. A Yasmín ya lo tiene listo. Vamos a ver, vamos a darle la opción a Yasmín para que nos comente. Yasmín, buenas noches. Lista. El 1 verde, 2 verdes, amarillo, 4 verde, 5 verde, 6 verde, 7 verde y 8 amarillo. En todo caso, porque no te enojas mucho.
No, nada enojado y un poco enojado, digamos así, es Ajá. tu Hay característica en otros cuanto casos. hay otros Ajá, casos. otros casos en los que sí me enojo cuando pasa muchas veces, ¿no? Si alguien, por ejemplo, ¿qué podría ser? Alguien choca conmigo muchas veces, tal vez me puede mucho porque no se da cuenta, ¿no? Pero si fuera una vez, no me enojo. No, no me encontraron. Gracias, Yamil, por Gracias, participar. profesora. Excelente a ti. Sí, los ejemplos que se presentan, digamos, son relativamente sencillos, pero hay personas que de verdad le incomodan. Perdón, Nayel, te escuchamos. Mis buenas noches, buenas noches, compañeras. Buenas Bueno, noches. mi primer pez es verde, el segundo el uno es verde, el dos es amarillo, el tres es verde también, y el cuatro también verde, el cinco es amarillo, el siete es verde y el ocho sí es rojo. Sí, pero ahorita pasando por un momento, bueno, de tratar de seguir adelante, ¿no? Por una pérdida que en un momento pensé que no me iba a hacer falta esa persona, pero mi abuelito se acaba de Oh, ir mis recién y condolencias tratando para ti y para tu de estar familia. bien porque tengo una hija, ¿no? Y tengo que ir adelante exactamente por ella, aunque duele, ¿no? Duele, como siempre he dicho, quizás mi abuelito ya no está sufriendo, pero es inevitable no sentir dolor, ¿no, La profesora? física y lo otro, la parte, todos los recuerdos, la parte de emociones van a quedar siempre en ti. Eso también es muy importante recordar. Así que que todo esté mucho mejor en casa y con el tiempo te vas a dar cuenta de que es parte de la vida, ¿no? Es en un momento que nos va a tocar. Sí, profesor. Así Muchas que gracias, tienes más que bien, seguir profesora. avanzando. Tienes que seguir avanzando, sea como sea. Gracias, Nayeli. Y también Gracias, es profesor. un para ti y para tu pequeña que tienes como Nayeli. Gracias, profesor. Gracias. Vamos a Vamos a. continuar con Esther, te Mis escuchamos. A buenas ver, coméntanos noches, cuál compañeras, sería buenas tu noches. lista. Ya. El Bueno. número uno dice: alguien me molesta. No, no jugar es el pez color verde. Cinco. Me es amarillo. Siete, al se pone en mi camino el pececito color verde. Y ocho, cuando alguien me critica, bueno, es el pececito color rojo. Muy enojado. Sí, claro, creo que a nadie nos gusta. También dependiendo cómo nos puede decir esa crítica, nos va a afectar mucho, ¿no? Así. Así que depende de cada uno. Sí, por lo que he visto, has tenido más amarillo que verde, de amarillo y verde más, y el último, el tema de la crítica, ¿no? Así que mucha paciencia, Esther, tú puedes manejar también la situación. El tema también es que siempre nos vamos a enojar, pero hay que saber cómo vamos a explotar. Gracias, Esther. Vamos a visualizar, a ver a Carlota. Carlota también quiere compartir. ¿Te escuchamos, Carlota? Mis buenas noches. Buenas noches. Sí, Coméntanos, por favor. a ver, el número uno puse amarillo, el número dos rojo, el número tres amarillo, el número cuatro amarillo y el número cinco verde. Y el 6 rojo y el 7 color amarillo y el 8 rojo también me hice. Ok, muy bien. En todo caso, también tienes una mezcla de colores y donde el rojo es parte también de uno de ellos, ¿no? Debe haber situaciones donde tal vez como la forma, como te lo digan, no te gusta y te hace enojar. Y va al extremo, ¿no? Al muy enojado.
Muy bien, gracias. ¿Algún tipo de orden no va a querer jugar o alguien va a querer chocar o alguien de casualidad pueda chocarse o tal vez lo haga constantemente? Hay que saber manejar la situación en cuanto al mensaje que uno nos está diciendo. Siempre hay que estar pendiente de cómo nos dicen, ¿no? Del lenguaje, de las palabras, de ese complemento que tal vez pueda ir acompañado en cuanto al mensaje y a la crítica que nos puedan realizar. Gracias, Carlota, también por compartir. Vamos rápidamente con Verónica. Verónica Buenas Sánchez, noches, ¿te Miss. escuchamos? Ya. Buenas noches, El coméntanos. número uno posee amarillo, el número dos amarillo, el número tres rojo, el número cuatro verde, el número cinco amarillo, el seis rojo, el siete amarillo y el ocho rojo. Ya, muy bien. En todo caso, también estás en esa mezcla que aparece por el color rojo, ¿no? Sí, es entendible cuando alguien rompe las cosas, nuevamente vamos a querer, obviamente es parte de la reacción del tiempo, ¿no? Del enojo. Pasado un cierto tiempo como que se va disminuyendo. Agradezco también tu información. Vamos a continuar con Araceli. Araceli, te escuchamos. Buenas Buenas noches. noches, sí, buenas noches, mis, buenas noches, compañeras. Coméntanos. Sí, para mí el primero sería amarillo, el 2 verde, el 3 amarillo, el 4 verde, el 5 amarillo, el 6 amarillo, el 7 verde y el 8 verde. Ok, en todo caso, tienes digamos, un poco de enojo en algunas circunstancias, como que ahí lo vas manejando, como que puedes ser más tolerante, ¿no? Así que eso también te ayuda mucho en el tema social. Gracias, Araceli, por compartir lo que has podido realizar en este ejercicio. Gracias. Vamos a escuchar a Medalis, luego Graciela, ¿ya? Listo, Medalis, te escuchamos. Buenas noches, Medalis. Buenas noches, Miss. Te escuchamos. A ver, coméntanos cuál ha sido el orden de tu lista, el color en todo caso. El número uno le puse amarillo, el número dos le puse verde, Ya. el número tres también amarillo, Miss, el número cuatro verde, el cinco también verde. El Ya. 6 amarillo, el 7 verde y el 8 rojo mis. Ok, el último fue muy detonante para Si ti. alguien me critica, sí, se lo Ya. puse. Obviamente me enoja un poco mis. Sí, acá dice muy enojado, o sea, un poco ha sido el Sí, amarillo, el sí, verde ha sido nada. Entonces el rojo sí ha sido muy me enojado, dependiendo. enoja mis. Dependiendo cómo te lo dice, en el tono de voz, la Lisa. Así que es muy importante, viceversa. Nosotros también adelante. Gracias, Medalí, por la información. Mis gracias. Gracias. Vamos a bajarte la manito. Graciela, ¿te Buenas noches, escuchamos? mis, buenas noches, compañeras. Buenas noches, te El número escuchamos. uno, verde, el número dos, amarillo, el número tres, rojo, el número cuatro, amarillo, el número cinco, amarillo, el número seis, verde, el número siete, verde y el ocho, amarillo. Wow, muy bien. En todo caso, como que ha sido manejable en tu caso, ¿no? Tú te enojas muy poco. Sí, Muy, muy de mis, vez en no soy muy colérica. cuando. Sí, es, digamos, dependiendo de las situaciones, ¿no? Pero lo vas manejando de ese modo. Gracias, Graciela, por Ya, compartir mis, este gracias. ejercicio. Gracias, gracias a ti por tu participación. Vamos a continuar con Daily, luego continuamos con Joely y por último, Vanessa, ¿ok? Listo, te escuchamos, David. Buenas noches, mis, buenas noches, compañeras. Buenas noches. A ver, coméntame. En el caso de colorea tu pez de enojo, dice Miss, es como usted dice, profe, dependiendo la situación en cómo el de repente la
una broma, dependiendo de eso, pasa mi enojo, ¿sí? Ya, muy bien. A ver, el primero es, alguien me molesta, dice. Nada, ya, no, nada enojado. Verde. El segundo, el tercer pececito. Ajá, verde. Alguien rompe mis cosas. Un poco enojado. Ya. El cinco. Alguien me gana en un juego. Nada enojado. El siete. ¿Quién se pone mi nada enojado? Alguien me da órdenes. Nada enojado. Otro, alguien no me deja jugar. Nada enojado. El 6, alguien choca conmigo, un poco enojado. Y alguien me... es como es dependiendo de la de cómo te lo dicen, ¿verdad, profe? Así yo lo entiendo. Así es, dependiendo. Y el enojo, claro, el enojo sí es en el momento. En mi lugar, soy de las personas que sí me enojo, un poco enojado, pero pasando el transcurso de los días, o sea, a mí me pueden hacer, dijo, todo, pero no, en mí no está el rencor, no está el odio, no está en que no, de repente ya me hizo esto y yo lo voy a dejar de hablar, no. Por eso lo digo, profe, lo vuelvo a repetir, que es dependiendo de cómo te lo digan. Así es, muy bien, gracias, David. Esas son mis respuestas. Muy bien, excelente, ya, así que gracias. Sí, siempre va a haber un punto donde nosotros vamos a enojarnos, vamos a estallar. Gracias, pero es momentáneo nada más. Gracias por participar y vamos a continuar con Joely. Joely, buenas noches. Miss, buenas noches, compañeras. A ver, el 1, amarillo, el 2, amarillo, el 3, rojo, el 5, verde, 6, amarillo, 7, amarillo y 8, rojo. Ya, ok, en todo caso va... dentro de un poco enojado, nada enojado, y el obviamente el detonante es el último. Sí, no, alguien lo me critica, que alguien muy critica. Enojado. No sé, me molesto muy rápido. Pues sí, lo importante es que lo puedas ir manejando y no explotar fuertemente, ¿no? Sino mencionarlo con las palabras adecuadas. Gracias, Joely, también por tu intervención. Gracias a ti. Y por último, Vanessa, que entró y salió. Vamos a escucharte, Vanessa. ¿Vanessa? Ahí está, te escuchamos. Veo que también en el chat han escrito varias personas, veo 19 comentarios. Qué bueno que hayan podido realizar esta actividad. A ver, te escuchamos, Vanessa. Mientras Vanessa va arreglando el tema del chat. A ver, esperemos que todo esté bien. Acá veo los comentarios de las compañeras. Voy a hacerlo en grande. Y tenemos a ver, me quedé en Maite, de ahí viene Dorita, nos mencionó los colores. Gracias, Maite también. Betty también, Reidy ya nos había mencionado. Cintia, gracias, fue el orden. Buenas noches, Betty también lo hizo excelente. Denis también. María Vera lo hizo también, uno amarillo. Denis también mencionó el 8, el amarillo. Buenas noches, Susana. Mariela también lo hizo muy bien, en orden. Mariela y Roxana también, René, excelente. María Victoria, Cristina, Patricia, Mónica, Pamela. Los últimos no se veían, vamos a ver. Y si el audio de Vanessa está algo dificultoso, esperemos que todo esté muy bien. Muchísimas gracias. Y vamos a continuar. A ver, en todo caso, si gusta lo pueden escribir para dar continuidad a la clase, por favor. A ver, vamos a continuar y vamos a ver este tema, ¿no? Vamos a ver que en este tema que nosotros hemos podido realizar, Jacqueline, ¿no me escuchas? ¿Me escuchan, por favor? ¿Debe ser el audio? ¿Todo bien? Debe ser la señal tal vez que nos esté fallando. Recuerden que la clase se graba y luego se comparte. Así que si es que tienen cierto tipo de dificultad con la señal, se está grabando y luego lo pueden revisar. En todo caso, en esta ocasión vamos a tocar un tema muy interesante que tiene que ver con esa resolución de conflictos. Gracias, Cristina. Si se escucha, me menciona.
todos tenemos cierto tipo de intereses, puntos de vista, opiniones, creencias, percepciones, necesidades que son diferentes y que estas pueden ser posibles causas de algunos conflictos. El conflicto ocurre cuando se presenta una situación que nosotros percibimos que sea amenazante de acuerdo con nuestro sistema de creencias y por lo tanto nos produce un sentimiento de confusión o de irritación. Pequeños disgustos se pueden convertir en grandes peleas si no se les maneja de manera adecuada. Y es lo que ustedes han podido realizar cuando se hizo esta pequeña dinámica de estos pececitos, ¿no? En función de ciertas, digamos, situaciones, ustedes podían estar nada enojado, un poco enojadas, y también el último que era muy enojado, ¿no? En función de ciertas situaciones podemos reaccionar también de distintas maneras. Obviamente, dependiendo cómo estamos mostrándonos, también vamos a generar cierta situación conflictiva dentro de nuestro entorno. Marlene también ha podido compartir. Gracias, Marlene, por la información que nos brinda. Entonces, este tema es muy interesante y vamos a ver también para centrarnos en este tema, este pequeño video muy interesante. Acá tienen el enlace para que puedan visualizar en el momento que ustedes tengan o puedan tener una mejor señal aquellas personas que no tienen la señal todavía bien adecuada. Y cuando tengan ya todo listo, puedan volver a visualizar y ver de completo, ¿no? De manera completa este video que también nos centra en el tema de resolución de conflictos. Así que mucha atención, por favor. Y de ahí conversamos. Los conflictos son situaciones propias de la naturaleza humana. Se originan cuando hay interacción entre dos o más personas. Las incompatibilidades entre ellos hacen que estén en desacuerdo y que quieran defender su posición a toda costa. Gabriel, por ejemplo, acaba de comprar un carro. Va tan feliz que olvidó hacer el pare y casi choca con un bus de servicio público. Gabriel está furioso por el rayón que le acaba de hacer al carro y le grita mil cosas a don Fabio, el conductor del bus, quien reacciona de la misma forma y le devuelve el insulto. Mientras tanto, al interior del bus, Cristina discute con su novio porque él no pudo llegar a tiempo a su cita. Germán no llegó a tiempo a la cita porque en la empresa donde trabaja hoy se complicaron las cosas. Su jefe llegó de mal humor, regañó a todo el mundo y les duplicó el trabajo. El jefe llegó de mal humor porque en casa discutió con su esposa. Uno de sus hijos tuvo una pelea en el colegio. La profesora les envió una citación y ninguno de los dos quiere asistir. Ya en casa, la profesora trata de descansar, pero no puede hacerlo porque Martín, su vecino del lado, ve los partidos de fútbol a todo volumen. Cada persona es un universo distinto y en la interacción con otros universos se genera el conflicto. Sin embargo, los actos violentos se pueden evitar si tratamos de tolerar las diferencias y dialogar para exponer nuestro punto de vista. El secreto está en nuestra conducta. Si todos tenemos un comportamiento ejemplar basado en el respeto por los demás, lograremos una convivencia sana y agradable. Este tema muy interesante y se dan cuenta que siempre estamos en ese tema de tratar de solucionar aquellos pequeños conflictos o grandes conflictos que se nos pueda presentar en el camino. Muy bien, muchas gracias por la presencia y también por estar atentas a la clase. Angie, sí, Angie nos menciona que los conflictos, excelente. Así que vamos a recordar un poquito este tema. ¿Qué son los conflictos? Esta es nuestra gran pregunta. Normalmente hablamos como si fueran sinónimos al tema de relacionar problemas y conflictos. Y acá vamos a hacer una pequeña diferenciación, ¿no? De estos dos puntos. Uno, el problema es el estado de tensión o malestar que surge entre dos o más personas
porque tienen los mismos o contrarios intereses a los que no se encuentra una solución que sea, digamos, compatible con igualdad entre ellos. No se ponen de acuerdo. En cuanto al conflicto, es una cuestión de difícil solución entre dos o más personas donde ambas partes tienen o creen tener la razón. Y ahí es donde se generan estas situaciones donde nuestro comportamiento o se mantiene calmado o va al extremo, no se transforma totalmente. Suele suceder, suele pasarnos, es común en nuestro día a día. Hay situaciones donde podemos manejar o conflictos donde podemos manejarlo mucho mejor que otros. Lo importante es darnos cuenta cuál es nuestra reacción y cómo podemos manejarlo, ¿no? Y que obviamente esto no se genere mayor conflicto, sino que todo pueda tener una solución adecuada y que todos salgamos ganando. Pamela nos menciona que podemos tener uno y otros conflictos en el trabajo, en la casa, en la calle. Antes de actuar, debemos de pensar y actuar de manera respetuosa y correcta. Así es, Pamela. Esa es la idea y ese es el objetivo que se quiere proponer a cada uno de ustedes. Gracias, Tuye. Qué lindo. Has podido realizar. Qué raro. No se podría ver. Igualmente, ustedes van a tener este PPT y van a poder visualizar mucho mejor a los pececitos. Betty nos menciona que en medio de la tormenta siempre debe estar la calma. Es decir, debemos ser muy tolerantes. Y ahí es donde muchas personas estamos fallando, ¿no? Nos cuesta, ¿por qué motivos? Ser, como ustedes mencionan, como Betty ha mencionado, tolerantes, ¿no? El también la lo muy importante que es el respeto. Jacqueline también nos menciona que ante cualquier conflicto debemos de tener respeto y empatía con los demás. Igualmente recuerden esta frase, ¿no? No hagas lo que a ti no te gustaría que te hicieran. Eso es algo muy importante que lo puedan tener en cuenta. Y acá vamos a ver qué tipo de conflictos nos encontramos en el día a día. Encontramos cuatro principales, ¿no? Tenemos esos conflictos intrapersonales, es decir, surgen del interior de la persona, es de uno mismo, y están relacionados con los valores que posee o con cuestiones muy personales o muy íntimas, ¿no? Cosas muy privadas hace de que se genere estos conflictos hacia uno mismo, ¿no? Por ejemplo, tal vez alguna falta de confianza, alguna tal vez que no esté conforme con algún aspecto de su cuerpo, con el color de su cabello, con cosas muy, muy, digamos, mínimas, pero que para esta persona es muy importante, ¿no? Tal vez porque no cumplió con lo que tenía que hacer y se siente culpable, etcétera, que hace que le genere ese malestar, ¿no? Y que dentro de ella, en ese momento de esta persona, le genere dudas y se va reclamando y le genera cierto malestar. Estos conflictos también podemos seguir intercambiando y vamos a conocer a los conflictos interpersonales. Es decir, son aquellos que surgen entre dos personas por la intervención de una tercera persona, una idea o por el interés en un bien que los dos aspiran. Es decir, por algo que los dos quieren. Y también hablamos de que esos conflictos pueden ser porque justo queremos el mismo, digamos, vamos a la tienda y justo hay un pantalón que nos gusta, pero hay otra persona que también le gusta este pantalón y ese conflicto se vuelve hacia afuera, ¿no? Hacia el exterior. Entonces hace de que ambas personas puedan tener esa situación de conflicto y que de una u otra manera algo quieren los dos, pero no se puede en ese momento, ¿no? Y hace que se crea esos conflictos interpersonales. Al hablar de conflictos intragrupales, es decir, se desarrolla enfrentamiento entre diferentes subgrupos dentro de un grupo mayor. Es decir, que dentro de esta clase, por ejemplo, ya se han formado diferentes grupitos y que dentro de esos grupitos hay ese punto, ¿no? Nota quién es el equipo más competitivo, quién es el equipo que sobresale más, podría ser considerado un conflicto intragrupales. Y los conflictos intergrupales
nos referimos a aquellos que tienen lugar entre dos grupos definidos. Por ejemplo, generalmente visualizamos dos grupos, si vamos a lo deportivo, a dos equipos distintos, ¿no? Donde hay esa cierta, entre comillas, rivalidad o que se genera ese tipo de conflictos, de diferencias que hacen de que ambos equipos quieran sobresalir, pero el grupo que nos acompaña también se genera ese malestar. También podríamos hablar de esos conflictos que se pueden dar a través de la parte política, ¿no? Dos grupos que han sido, como en las elecciones pasadas, ¿no? Que ha sido, digamos, muy luchado, muy batido. En todo caso, siempre queda el desconsuelo de la otra parte que no ganó, ¿no? Y de la parte que ganó sale el tema de ufanarse sobre lo que sí pudo haber hecho o sí de lo que ganó y la otra parte perdió, ¿no? Como sentido de burla. Así que son situaciones que van desde uno mismo hacia otra persona, hacia un grupo de personas y hacia un grupo de masa, ¿no? De mayor definición. Esos son los, digamos, tipos de conflictos que encontramos comúnmente. ¿Cuáles serían las causas del conflicto? Uno, generalmente son los distintos puntos de vista, las preferencias. Si hablamos de estos conflictos interpersonales, ¿no? Las diferencias de partidos políticos, de equipos de fútbol, de zonas de vivencia o de la vivienda, tal vez dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestro lugar donde vivimos, dos intereses totalmente distintos que hace que podamos generar tipos de conflictos. Fidelidad al grupo o al líder del grupo, acá podemos considerar, vuelvo a recalcar, la política, al deporte, tal vez a un tema religioso también, rivalidad o lucha por la supremacía entre los líderes, la competencia por los recursos, entre otros, ¿no? Hay muchas causas que de verdad podríamos considerar en relación a lo que se pueda dar o lo pueda generar el conflicto, si hablamos de manera macro, ¿no? También al referirnos a un conflicto, hacemos mención que también puede ser un motor de cambio e innovación personal y social. Generalmente el conflicto no necesariamente tiene que ser algo negativo, sino que también nos motive a generar un cambio. Por ejemplo, ¿no? Tal vez nuestro conflicto dentro de nuestra comunidad es que no tengamos, digamos, algunos contenedores de basura. Ese conflicto va a ser de que nosotros como comunidad nos agenciemos, gestionemos y busquemos, digamos, esos contenedores de basura, entre comillas. Tal vez en donde estamos nosotros, en nuestro colegio, nos falta más juegos para nuestros pequeños. En todo caso, ese conflicto va a hacer que nuestro grupo se organice y genere juego que beneficie de ello. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, al hablar de un conflicto, también podemos decir de que puede ser ese motor que nos va a ayudar a abrir nuevas puertas y nos va a generar cierto a nivel personal y también a nivel social. El conflicto también estimula o nos ayuda en el proceso de la curiosidad y el interés. Ante un conflicto uno quiere averiguar, uno quiere indagar más y va a tratar de hallar soluciones. Supone también frecuentemente un reto para las propias capacidades. Demarca a un grupo frente a otro y contribuye a establecer la propia identidad personal y grupal. También el conflicto permite mejorar la calidad de la toma de decisiones y de la solución de problemas. Puede también facilitar la comunicación abierta y honesta entre los participantes sobre temas relevantes para ambos y también fomenta el reconocimiento de la legitimidad del otro, es decir, también fomenta que reconocer que las otras personas también tienen derecho, que tienen también derecho a la opinión y que obviamente no todos van a pensar de la misma manera que yo estoy pensando y que todo aporte es valioso, es válido para conseguir un objetivo y que nos beneficie a todos. Así que el conflicto, vuelvo a recalcar, no necesariamente es algo negativo. Es algo negativo, pero también puede generar un cambio. Eso puede ser un impulso para conseguir esa solución a ese conflicto. De una u otra manera, todos hemos pasado por este tipo de situaciones. En cuanto a la resolución de conflicto,
podemos poner un ejemplo, ¿no? Donde ambas partes logran el éxito equitativo. Es decir, al finalizar, obviamente ambas partes están en ese beneficio. Es el 50-50. A nivel de resolución de conflictos también hay un compromiso donde ambas partes renuncian a algo, ceden algo, pero están de acuerdo en ese sentido. Y también en este proceso hay un tema de la imposición. Una parte fuerza a la otra persona. Y ahí es donde se hace más grande la dificultad en cuanto a la resolución del conflicto. Lo que quiere es que todos salgamos beneficiados de algunos conflictos que se nos pueda presentar. ¿No? Tenemos 6 y los voy a ir mencionando. Orientarse positivamente delante del problema. Es decir, que tenemos que asumir que el hecho de tener problemas es una situación normal e inevitable. Todos vamos a tener problemas, es parte de nuestra vida, así que no siempre va a ser con calma, siempre van a haber algunas situaciones que nos hagan movernos un poquito. Inhibir respuestas anteriores que se ha demostrado que son poco útiles para solucionar problemas. Tratamos de buscar soluciones, esa es la mejor idea, ¿no? Ante un conflicto siempre hay alternativas de solución, no solamente hay una, hay varias. Definir cuál sería el problema, es decir, delimitar y formular el conflicto que se esté experimentando. Buscar los hechos relevantes del conflicto y describirlos de manera lo más clara posible. Por ejemplo, en el caso de la comunidad, no tenemos agua. Es la falta de agua que es el problema central, ¿no? Y que obviamente perjudica al riego, a los servicios de desagüe, etcétera, ¿no? Ideas alternativas. Producir el mayor número de soluciones y alternativas que aportan la mayor cantidad y variedad de soluciones. Ante esta falta de agua, ¿qué podemos hacer? Juntarnos, reunirnos, enviar una carta a CEDAPAL, tratar de buscar la manera de que podamos conseguir agua rápidamente. En este caso, podemos agenciarnos con la municipalidad para que nos lleven los camiones con agua, tener nuestros suministros o nuestros pozos, puede ser también generar diferentes alternativas ante este conflicto. Lo siguiente, valorar las alternativas y tomar una decisión. Valorar críticamente las diferentes soluciones, posibles alternativas, decidir a dos criterios muy importantes. La acción positiva de las consecuencias que se van a derivar de esa decisión y la posibilidad real de realizarlas. Ver qué tan efectiva puede ser esta solución que se está eligiendo. Aplicar la solución tomada, es decir, poner en práctica la decisión que se ha tomado, prever los pasos que se seguirán para realizarlas, así como los mecanismos de control para poder valorar la eficacia de esta solución y tomar en cuenta los resultados, ¿no? Evaluar estos resultados en cuanto a la práctica. Valorar si realmente los resultados han sido lo que uno esperaba, han sido de manera satisfactoria o si no han cumplido con la expectativa en cuanto a la solución de este conflicto que podamos tener. Acá Pamela también nos menciona que la comunicación es lo más importante. En todo conflicto, en toda problemática, siempre va a haber la comunicación. Y la comunicación tiene que ser una de las bases para esa solución. Recordemos que en cuanto a la comunicación, tenemos que utilizar esa comunicación verbal y no verbal, tratando de trabajar la escucha activa y la comunicación eficaz. Si yo voy a hablar, hablar, hablar y no dejo que la otra persona hable, va a ser complicado que nos podamos entender y que ambas partes puedan estar de acuerdo y que si bien es cierto, en algún momento vamos a tener que ceder o perder ciertas cosas, es mejor a que podamos hacer un conflicto más grande, ¿no? ¿Cuáles serían las reglas en el proceso de una solución de conflictos? Uno es escuchar a la otra persona sin interrumpir, dejar que hable y cuando se terminó su tiempo, continúo yo y hablamos de esa escucha activa. No dar nada, por supuesto, si no se ha entendido algo y valorarte, hacer una repregunta que te aclare la duda, ¿no?
reformular las frases para que no parezcan acusaciones, en vez de utilizar la segunda persona singular, el hecho de decir tú dijiste, tú has sido, tú me has dicho, es mejor utilizar la primera palabra, ¿no? La primera, digamos, persona, es decir, yo entendí que yo pude entender, yo pude captar, yo pude asimilar que, en todo caso, lo que tú has podido escuchar, lo que tú has podido entender, si tal vez estuvo mal dicho, esta persona te lo va a poder explicar de una mejor manera o dar una versión más precisa para que tú puedas entender mucho mejor la información y que ambos puedan cerrar ya ese conflicto, si es que ese conflicto será hacia otra persona, si es hacia otra persona. Que generalmente en nuestra vida social se da, nuestros conflictos generalmente son con otras personas, ¿no? Con los docentes, con los mismos colegas, con los padres de familia, con nuestros vecinos, con sus familiares, con sus parejas, etcétera. Generalmente nuestro confiar. Así es, Pamela, la escucha activa. Así que otra cosa muy importante como regla en este proceso de la solución de conflictos a nivel personal, es decir, también interpersonal, es no juzgar o insultar. Y eso tiene que ver mucho con el respeto y con la empatía. Cuando están dialogando, traten siempre de manejar esas posturas, esos diálogos, esos modos de conversar con la otra persona. No abandonar el lugar sin haber tomado una solución concreta. No dejar en el aire, y que obviamente al dejar en el aire, nuevamente el conflicto no se va a poder solucionar y va a ser más tenso. Así que lo mejor es que ustedes puedan llegar a acuerdos, ¿no? A no dejar o a no salirse del lugar de momento, sino que tratando de encontrar esa solución posible. Y no divulgar posteriormente lo que hayan discutido, ¿no? Porque eso ya se hace toda una cadena. Ser muy precisos en el momento. Y si es que se llegó a buen puerto, a buena hora, si es que no, seguir intentando. El tema es de que a la solución de conflictos siempre vamos a tratar de utilizar el diálogo, el respeto como maneras de tratar de solucionar los conflictos, las situaciones que podamos tener a nivel interpersonal, ¿no? Con otras personas. Así que nos va a ayudar mucho en este proceso. Recordemos que nosotros como seres sociales siempre vamos a estar en contacto con otras personas, que cada persona, recuerden, tiene otras ideas, otros pensamientos, y que no van a pensar siempre igual que tú. Así que en la medida posible hay que ser muy tolerantes. Vamos a ver qué es lo que nos comentan acá en el chat. Katia nos dice el respeto y la buena actitud, sobre todo, ¿no? Pero si uno está ya con esa mala predisposición, no vamos a poder solucionar nada. Si yo estoy levantando la voz y no dejo que la otra persona hable, tampoco tengo esa actitud de cambio, ¿no? Entonces, de que definitivamente yo soy la que tengo que ganar, tampoco es lo adecuado, sino que siempre es bueno escuchar a la otra persona y llegar a puntos medios. Hasta acá, ¿alguna inquietud, alguna duda? ¿Está todo claro? Recordemos que día a día tenemos estos pequeños conflictos o grandes conflictos, es también en cuanto a la medida que uno le pueda ir colocando, ¿no? Pueden ser conflictos que son fáciles o rápidos de manejar, hay otros conflictos que sí puede durar cierto tiempo, depende mucho también de nuestra actitud en querer solucionar. En todo caso, alguna técnica de este tema de resolución de conflictos es, recordemos, identificar el problema, definir el problema en forma de conductas, generar el mayor número de posibles alternativas, tomar decisiones y ponerlas en práctica, comprobar si tenemos o si hemos resuelto o no la situación y evaluar los resultados. Si se dan cuenta, esta técnica es similar, así que tratemos de ir perfeccionándonos en tal sentido, ¿no? Recordemos que siempre vamos a tener problemas, pero también hay siempre soluciones, diversas soluciones ante estos conflictos que se nos pueda presentar.
Milagros también, vamos a leer lo que nos menciona. Es importante tomar buenas decisiones y ponerlas en práctica en nuestra vida cotidiana, pero también vamos en algún momento a tomar malas decisiones. Y ahí viene el tema de la consecuencia, ¿no? De ser consecuentes con las decisiones que hemos tomado. Para bien o para mal, siempre va a haber un efecto, ya sea positivo o negativo. Así que hay que asumir y seguir avanzando, ¿no? En esta vida tenemos miles de oportunidades para avanzar y también para equivocarnos. Así que definitivamente es parte de nuestra vida y siempre vamos a tener que tener, vamos a tratar de mantener una actitud importante también de ese conflicto, podamos tratar de mostrar esa actitud de optimismo, ¿no? Siempre hay una solución. A veces uno se cierra y piensa que no, que nos hemos caído, y muchos de nosotros ante un problema nos ahogamos en ese vaso profundo y nos salimos, ¿no? Y sufrimos y le damos vuelta y lloramos y etcétera, o renegamos, pero no buscamos la manera de salir. La idea es que nosotros podamos salir. Sí se puede hacer, solamente es cuestión de tener esa voluntad. Y si nos paramos quejando y paramos sufriendo, no vamos a solucionar ningún conflicto en esta vida. Recuerden que ustedes como personas también cometemos errores, ¿no? Es parte de nuestra vida. Así que hay que seguir con esa actitud positiva y optimista. Eso nos va a ayudar mucho a que nos podamos sentir contentos con lo que somos, valiosos con lo que somos. Y lo importante es resaltar que nosotros como seres humanos somos seres muy valiosos, únicos y especiales, ¿no? Y eso va a marcar la diferencia, y que ante posibles conflictos definitivamente hay muchas soluciones para tomar en cuenta, ¿no? No hay que centrarnos solamente en el problema, sino hay que buscar cómo salir de esos problemas. ¿Listo? Entonces, formas de abordar un conflicto tenemos muchos, ¿no? La evitación, es decir, negarlo, eludir, minimizarlo, tratar de que no es no tener mayor contacto, ¿no? Tratar de evitar o de negar algún tipo de problema. El otro es la confrontación, es decir, reafirmar la propia posición, sea como sea, soy yo la que tengo que ganar, soy yo la que tiene que salir airosa o airoso, ¿no? Lo demás no importa. La negociación, que es donde se hace el tema del diálogo y se está dispuesto a ceder para llegar a un acuerdo, que es una forma también de abordar un conflicto. Y la siguiente es la intervención de una tercera persona. Cuando yo siento de que ya no se puede más, puedo buscar el apoyo de una tercera persona que pueda ser el mediador, que pueda hacer el arbitraje o que pueda trabajar el tema de la conciliación para el conflicto, ¿no? Para solucionar la no mediación, arbitraje y conciliación. Tal vez en el tema de la mediación ustedes puedan hacer dentro de sus aulas, ¿no? Cuando estén en esa posición de docente y tengan a dos niños que se dicen cosas feas, que se están lastimando, y que ustedes van a buscar ese proceso de mediar, ¿no? Para que el conflicto no se dé más. En todo caso, la mediación es un proceso de resolución positiva de conflictos mediante el diálogo. En este proceso intervienen las personas en conflictos, en este caso los niños, y un mediador, que es la persona que no está involucrada en el conflicto y con una preparación para ser mediador, en este caso ustedes como docentes. La función de este mediador es facilitar la comunicación entre las partes del conflicto, facilitar que sean las personas implicadas en este conflicto las que mediante el diálogo lleguen a resolver este conflicto, etcétera, y ser natural durante todo este proceso. Es decir, que este mediador no va a salir a favor de Pepito ni a favor de Juanita, sino que va a buscar ese punto medio y que ambos, Pepito y Juanita, busquen con ellos, entre ellos mismos, esa solución. La solución sería no molestarse, jugar tranquilos, compartir, ayudarse, ¿no? Pero que nazca de ellos. No es que tú le vas a decir, sino que nazca de ellos. El arbitraje es lo contrario. Vamos hablando también de una manera de terceros, pero va de otra manera.
es el procedimiento por el cual las personas naturales o jurídicas, y acá hablamos en el tema de derechos, pueden someterse previo convenio a la decisión de uno o varios mediadores. Las cuestiones que pueden ser, digamos, de litigación, ¿no? Surgidas o que pueden surgir en materia de su libre disposición conforme al derecho. El arbitraje más que todo es a nivel legal, si es que ustedes en algún momento tengan este tipo de conflictos, y la conciliación que tal vez en algún momento lo hemos podido utilizar cuando hemos tenido algún tipo de dificultades o conflictos, es la acción previo a un juicio en la que en vez del juez, en la que el juez va a intentar que ambas partes lleguen a un acuerdo para evitar una demanda judicial. Esto lo hablamos en aspectos legales. Acuerdos de los litigantes para evitar un pleito o un desistir de lo que ya se había conversado al inicio. Que con otra persona se opinión, ¿no? Si ambas personas han llegado a una, digamos, coinciden y quieren organizarse y quieren mediar y quieren conciliar a buena hora, se puede tomar en cuenta. Vuelvo a recalcar, tal vez en algún momento nosotros hemos pasado por este tema de la conciliación. A ver si Ángela, tu audio está prendido, Ángela. Ángela y Elizabeth. Ya está, ahí está. Elizabeth, vamos a apagar tu audio por si acaso. Ya está, vamos a ver. Listo, en todo caso, estos son los términos que tenemos que ver con las formas de abordar los conflictos, ¿no? Vamos a recordar nuevamente que hay conflictos intrapersonales que depende de uno, inter que se relaciona con otra persona, grupales que también dentro de un mismo grupo hay subgrupos y ahí donde se generan esos conflictos, y los intergrupales, ¿no? Donde ya es un grupo más grande. Si bien es cierto, hay diferentes maneras de tratar de darle esa resolución de los conflictos, tomando en cuenta el proceso de toma de decisiones nos va a ayudar bastante, ¿no? Y en la medida de lo posible, buscar siempre de que ambas partes puedan salir beneficiosas, no solamente una es la que gane, sino que la otra parte también, si es que se da el caso de conflictos a mayor escala, ¿no? Como en el tema de la conciliación, que generalmente se da cuando hay un tema de separación, el tema de tenencia, el tema de las visitas, el tema de la alimentación, y puedan llegar a tomar un acuerdo, ¿no? Pero definitivamente ambas partes tienen que poner o mediar o ceder para que se pueda dar. ¿Cuáles son las habilidades en la resolución? Tenemos a la comunicación, tenemos la empatía, la asertividad, la autoestima y el autocontrol. Definitivamente para llegar a la solución tiene que ver esa comunicación que sea eficaz y con la escucha activa. Empatía, ponerse en el lugar de la otra persona para también entender la problemática que tiene y en función de ello darnos cuenta que podemos también ser tolerantes y ser pacientes y llegar definitivamente a esa resolución de conflictos. Asertividad, decir lo que uno piensa, quiere, considera, dar su opinión sin ofender, sin menospreciar y tampoco obviamente no quedarse callada. Siempre es bueno dar ese derecho a la opinión que cada uno de nosotros pueda tener. La autoestima, recuerden, es valorarse, es quererse, es amarse con todos sus defectos y con todas sus habilidades. Y el autocontrol, ¿no? El tratar de mantener la calma en ciertos momentos, de no explotar y para que no generar mayores dificultades. Si bien es cierto, el autocontrol todavía nos cuesta la gran mayoría, pero al menos hay que seguir intentando en la medida posible. Si nos vamos a enojar, utilizar algunas estrategias para que el enojo en ese momento pase lo más rápido posible. Recuerden que el enojo como la alegría son estados con un tiempo corto en general. Así que tratemos de que el enojo, si es que se presenta,
manejarlo, ¿no? Tomar un vaso con agua, salir un ratito, tener ideas positivas, pensar en algo positivo que hace de que el enojo vaya bajando. Son estados nada más. Y tratar en la medida de lo posible también de tener una actitud más positiva, ¿no? Definitivamente de que se tiene que encontrar la solución, se tiene que encontrar. Pero todo tiene un proceso y todo tiene un tiempo. Así que también eso implica el tema de la resolución. Vamos a poner en práctica y vamos a ver un pequeño video que nos habla también del tema de la resolución de conflictos y algunos tips o sugerencias que nos va a servir mucho para que este proceso sea lo más beneficioso y sea más corto también. ¿Listo? Acá también tienen el enlace para que puedan visualizar cuando ustedes deseen. Hola, mi nombre es Mario Rivera, integrante del módulo Resolución de Conflictos. El día de hoy les hablaré sobre las estrategias para resolver un conflicto de manera asertiva. Con frecuencia, la gente cree que está actuando asertivamente al resolver un conflicto cuando en verdad está siendo agresiva o pasiva. Pero, ¿cuál es la diferencia dentro de estos tres conceptos? Primero, actúas de manera pasiva cuando te quedas callado y no expresas lo que está pasando o sintiendo. Acepta las condiciones de la otra persona sin cuestionarlas, aun cuando éstas te afecten negativamente. El conflicto es resuelto mediante una solución de tipo perder-ganar. Tú pierdes y el otro gana, lo cual a la larga puede generar resentimiento hacia la otra persona. Actúas de manera agresiva cuando eres hostil o culpas al otro. Amenazas, impones o demandas cosas. Eres sarcástico. Te comportas si o dices cosas que son irrespetuosas no solamente con tus derechos y sentimientos, sino también con los de las otras personas. El conflicto es resuelto mediante una solución de tipo ganar-perder. Tú ganas y el otro pierde, sin importar que ésta pueda afectar a la otra persona negativamente. Por otro lado, actúas de manera asertiva cuando expresas tus derechos y sentimientos claramente, hablas y actúas a favor de tus intereses, pero al mismo tiempo consideras las necesidades, derechos y sentimientos de los demás. Desarrollas confianza e igualdad con tus relaciones. Pides ayuda cuando la necesitas. Encuentras una solución de tipo ganar-ganar para resolver un conflicto, es decir, ambas partes son beneficiadas por la misma. A continuación, vamos a ver los pasos generales para resolver un conflicto de manera asertiva. Paso 1. Describe la situación empleando solamente los hechos ocurridos, no tu interpretación de los mismos. Paso 2. Describe cómo te sientes, es decir, explica a la otra persona cómo su conducta y/o acciones te están haciendo sentir y por qué. Paso 3. Describe lo que necesitas o lo que te gustaría que pasara para solucionar el problema. Paso 4. Escucha a la otra persona mientras describe sus sentimientos y la solución deseada para resolver el problema. Una vez que ambas partes han expuesto su situación, de manera clara y sin acusaciones, les será más sencillo encontrar un compromiso mediante el cual ambos salgan beneficiados. A continuación relacionamos otros consejos que nos permitirán realizar una resolución de conflictos acertada. Recuerda que el principal objetivo al resolver un conflicto es encontrar una solución o compromiso en el cual ambas partes ganen. Evita las siguientes conductas. Sentir que tienes que ganar el pleito a como dé lugar y bajo los términos que tú dispones. Tener expectativas irreales como perfección absoluta. Saltar a conclusiones prematuras. Pelear, culpar o acusar. No poner atención a la otra persona. Tratar de cambiar el tema. Ceder a la primera. Enfócate en un solo problema a la vez. Elige un lugar y tiempo adecuado para discutir el problema. Escucha a la otra persona y no la interrumpas. Si algo no te queda claro, es muy importante que pidas a la otra persona que te lo explique de nuevo. Parafrasea, es decir, confirma lo que la otra persona te dijo para asegurarte de que ambos están en la misma página. Por ejemplo, hice una broma acerca de tu nuevo corte de pelo en clase y eso te hizo sentir avergonzado, ¿correcto? Emplea frases que inician con yo en lugar de tú. Por ejemplo, yo siento, yo entendí que y yo pienso. Recuerda que las palabras que eliges decir son muy importantes y que la manera en que las digas puede mejorar o empeorar la situación. Observa cuántas veces dices tú
durante un conflicto. Por ejemplo, tú siempre o tú nunca. Si lo haces con mucha frecuencia, la persona puede sentirse acusada y ponerse a la defensiva. Muy bien, en todo caso son algunos tips que ustedes también pueden utilizar en este proceso. En todo caso, vamos a continuar y reforzamos el tema de las estrategias prácticas. ¿Qué podemos hacer? No supongas, pregunta. Si tienes alguna duda en general, pregunta. Dos, si no entiendes, no ataques, investiga, indaga un poquito más si tienes ciertas dudas. Tres, no te lo tomes personal. Muchas personas tomamos eso en cuenta, ¿no? Cualquier dirección, cualquier comentario, ya lo tomamos que es directo para mí y no es así. Así que tratemos de relajarnos, ¿no? De llevar las cosas con calma. Y si tienes alguna duda, pregunta. Eso es lo principal. Segundo, trata de permitirte en lo largo, ¿no? Perdonar y perdonarte y perdonar. Yo sé que cuesta un poquito por diferentes situaciones que podamos haber atravesado en nuestras vidas. Lo importante es dar un buen paso o tratar de dar un buen paso para vivir tranquilos y tratar de llevar una vida más armoniosa, ¿no? Eso nos pasa comúnmente. A ver, Graciela, por favor, tu audio está activado. Tratemos de tener los audios apagados. A ver si pueden hacer un comentario. A ver, vamos a tratar de apagar tu audio, Graciela. Ya está, listo, gracias. Gracias, Pamela. Listo también. Otras estrategias que se les presentan para resolver estos conflictos es háblalo. No por mensaje, sino en persona. Comienza hablando desde tus emociones y haciéndote responsable también de ti mismo. Ahorita con la modernidad, con la tecnología, todas las situaciones se arreglan por el chat. Si ustedes consideran que no necesariamente tiene que ser por el chat, busquen y la manera de tener ese contacto físico y puedan hablarlo en directo, ¿no? Sin el uso de los mensajes, porque a veces una coma, un punto, hace la gran diferencia a nuestra comunicación. Igual con los audios, ¿no? Siempre es bueno que se dé ese contacto. Por ejemplo, ¿no? En ese momento decir yo sentí, me molestó, me dolió. Tratar siempre de hablarlo en primera persona. No señalar, no decir tú me has dicho, tú escuché que tú lo habías mencionado, tú me has ofendido. Pero en sí es la palabra correcta, es yo sentí, yo escuché, yo entendí, yo comprendí que eso nos puede ayudar bastante. Evita evadir el conflicto, el problema no se va a aclarar hasta que no se afronte, así que tratemos de enfrentar. Sea abierto y da pauta a la apertura de la otra persona. Aprende a escuchar y a comprender la otra cara de la moneda. Sé paciente, es parte también de los valores. No busques que el otro entienda, expresa tu parte y habla de ti. No solamente en acusar, no en juzgar, sino también de tu lado hablar. Y comprende si el otro, la otra persona, tiene otra perspectiva, otra idea y cada versión es única, real y verdadera. Siempre tratemos de que la otra persona trate de mencionar lo que siente, lo que piensa y en función de ello trabajamos más ya de manera emocional. Lo importante es llegar a un acuerdo y que todos podamos salir beneficiosos si es el conflicto se da de manera interpersonal, ¿no? Y si se da de manera muy personal, lo que se les quiere sugerir, no se culpen tampoco de todo, no son muchas responsabilidades, tómense, manejen sus tiempos también, relájense, eso les va a ayudar bastante a que puedan quitarse esa carga, ese gran peso o esa gran mochila que ustedes sin querer lo van asimilando, ¿no? Así que acá nadie es perfecto, todos cometemos errores y lo importante también es tratar de enmendar y si no se puede, tratar de que no vuelvan a ocurrir, ¿ok? Muy bien, ¿alguna inquietud, alguna consulta? Por favor, me hacen mención. Para recordar estos mensajes o estas reflexiones que va directo.
Escuchamos. Mis buenas noches con todos. Bueno, quería compartir acerca de este tema interesante, ¿no? Yo he tenido un problema también familiar directamente con mis hermanos y ese es el tema. Sí. Y te quedas también con la satisfacción que lo hiciste. El tema es que te quedes con la duda y qué hubiera pasado, ¿no? Eso, Elvira, puede ser, digamos, una sugerencia para ti. Recordemos que todas las personas comprendemos el conflicto de manera distinta. Así que, en general, ¿no? Si ustedes tienen un tipo de situación parecida a lo de Elvira, inténtenlo. Si es que les funcionó bien, ¿no? Y continuamos. Pero si es que no se pudo dar como ustedes pensaron, bueno, que quieren que el intento que sí, no se quedaron con la duda, ¿no? De lo hubiera pasado. Elizabeth, te escuchamos. Miss, buenas Elizabeth. Noches. Buenas noches, Miss. Sí, buenas noches, compañeras. Bueno, en mi caso también, al igual que la compañera, también he tenido el mismo problema, ¿no? Bueno, en mi caso ha sido siempre con... Tengo dos hermanos, ¿ya? Un varón, una mujercita. Con el varón es totalmente relativo, o sea... Podemos manejarlo, es mi hermano mayor, siempre hay diferencias, se corrigen, él como hermano mayor merece respeto, ¿no? Respeto de mi parte y todo ello, pero con mi hermana menor, sí, desde muy niñas hemos tenido conflictos, diferente manera de pensar, todo. Yo recién ahora, a determinada edad, ya adulta, he aprendido, muchas veces, al igual que la compañera también, me hacía a un lado, ¿no? Me alejaba y ya, y así, y ponía una barrera para evitar ser herida o sentirme mal, ¿no? Así es. Pero ahora me doy cuenta de que hay maneras y tienes que ir, yo he ido más que nada por la debilidad que a evidenciar, a conversar, por ahí, siempre voy por ahí y me ha resultado hasta ahora, creo que he encontrado la clave para poder manejar nuestra empatía, ¿no? Ella me conoce, sabe cómo soy y me he dado cuenta que por ahí, o sea, ver siempre por dónde puedes ir para que haya una buena relación, ¿no? Sí, así lo he podido manejar. Ok, Elisa, qué bueno que te haya funcionado y también es una sugerencia, ¿no? Para Edelvira y para otras compañeras. Y el tema es buscar las estrategias y si no se puede, vuelvo a recalcar, al menos hasta esa satisfacción de que sí, pues lo intenté, pero ya no dependía mucho de ti, sino de las otras personas. Así que inténtelo, ¿no? Vean, evalúen también sus conflictos en estos momentos y busquen alternativa de solución. Implementemos una, si se da, bien, si no, utilicemos otras. Si también está el tema de proteger su salud mental, es mejor que lo hagan, porque es importante que ustedes puedan vivir en armonía, en tranquilidad, más aún con todas las actividades que ustedes están realizando ahorita en ese primer ciclo, en sus actividades tal vez del colegio donde ustedes están, etcétera, también, ¿no? Tienen sus cargas ustedes. Así que lo importante es que ustedes puedan seguir algunas de estas indicaciones que se les pueda brindar y en este caso nos menciona que gastas tus energías resolviendo problemas y no en creando conflictos. Así que acá es una sugerencia de buscar tal vez algunas alternativas para solucionar algunos inconvenientes, ¿no? Y no generar conflictos. Y antes de actuar, escucha, es parte de la escucha activa, antes de reaccionar, piensa, antes de gastar, gana, y antes de criticar, espera, y antes de renunciar, inténtalo. Y ese es un mensaje para cada uno de ustedes, el intentar, el seguir apostando, ¿no? Por lo que se pueda ir avanzando. Elizabeth también nos menciona, piensa, luego existo. A veces, por ejemplo, hablábamos del autocontrol y me mencionaba que muchos fallamos porque nos ganan, ¿no? Los impulsos y no pensamos como justo nos menciona Elizabeth. Así que tratemos.
mantener la calma. Nos cuesta, pero hay que intentarlo. Ya ahorita, como seres ya adultos, jóvenes, pensantes, tenemos ya el tema del razonamiento, del tiempo de espera también. Así que en esa parte tratemos de ir manejando poco a poco esos impulsos, y ese autocontrol va a ser muy beneficioso para ustedes y también para su entorno. Gracias a ti, Elizabeth. Jacqueline, qué bueno, qué bueno. Y no es solamente que lo vean en la clase, sino que también lo pongan en práctica en sus vidas. Eso nos va a favorecer mucho a nivel personal, ¿no? Lo que se busca es ese desarrollo, es a uno de ustedes. Gracias, Milagros. Gracias, Pamela. La reflexión, cada uno le va a dar un sentido, ¿no? Tal vez Pamela lo vea de otro punto de vista, Elizabeth, Joel, y lo vea de otro punto de vista, estos mensajes o estas reflexiones que se les está mostrando. Lo importante es que lo intenten, ¿no? Ya la decisión está en función de ustedes. Gracias, Alexandra. Gracias a ustedes. Y si tienen alguna duda, alguna inquietud, les comento que en esta oportunidad no tenemos ningún trabajo, ninguna tarea. Sé que la siguiente semana estamos en evaluación, así que el siguiente lunes me parece que tenemos actividad de evaluación. Sí, así que traten de estar puntuales para la siguiente clase. Y a ver, vamos a ver qué nos toca en la siguiente. Y recuerden, ¿no? Ustedes han iniciado un grupo bien extenso, eran más de 100 personas. Y por lo que veo hoy día en la clase somos 77 personas. Creo que al final hemos podido también estar. Traten de involucrar también a los demás compañeros, compañeras que puedan estar presentes, que no dejen, ¿no? Si ustedes han empezado muy bien, y sigan intentando, ¿no? Esa es parte también de la motivación que le pueden dar a sus demás compañeros. Yo me imagino que a veces por cierto tipo de actividades laborales se nos hace dificultoso entrar, igualmente el tema de la señal, de la red también, ¿no? Así que no se pierdan, recuerden que las clases son grabadas y que la información que ustedes ven del PPT lo puedan ya visualizar en plataforma. Ahí está, y se puede compartir y puedan descargar o puedan escribir si gustan este tema. Y la siguiente semana tenemos, a ver, en el caso de ustedes, tenemos una rúbrica. No, con ustedes es una, a ver, vamos a ver. Ahí está, ya lo visualicé. Sí, con ustedes tengo una rúbrica, así que lo vamos a trabajar de manera grupal. Así que por favor, para la siguiente semana traten de estar, porque lo vamos a hacer ya no de manera individual, en esta ocasión lo vamos a trabajar de manera grupal. Así que vamos a hacer algunos equipos y ustedes van a hacer la presentación de un caso, ¿no? Se les va a dar un caso, les comento, ustedes lo van a analizar y van a dar sus puntos de vista. Solamente es una persona que va a exponer, por eso es muy importante que estén desde el inicio, porque del inicio se va a hacer la formación de los grupos. Vamos a dar nuestro tiempo cada grupo. Es importante estar juntos, también a vos, los demás compañeros que no han estado el día de hoy presente. Muchísimas gracias. No tienen una duda. Nos vemos si tienen dificultad. Ya ustedes se han comprometido a algo, así que de ese algo hay que seguir avanzando, ¿no? No tener ciertas piedritas en el camino, pero es importante que vayamos surcando. Familia, hay que existir, bendiciones igualmente. Nos vemos, así que y disfruten de esta semana. Esta semana es su día, así que el miércoles sé que no hay clases. Disfrútenlo y nos estamos viendo el siguiente lunes. Gracias, familia. Nos dice insistir, persistir, resistir y nunca desistir. Buen mensaje, gracias. Listo, gracias a cada uno de ustedes y hasta el día lunes, así que estén presentes desde el inicio. Gracias, buenas noches.